Desde acá estamos nosotros para seguir con la información y nos tenemos que trasladar un poquitito a nuestra provincia. Este bloque que nos lleva a enterarnos un poquitito algo de nuestra tierra colorada. Ruta de ruta 14, kilómetro 13, Oberasi. Hay 200 personas más o menos y siguen llegando docentes a este corte de ruta. Es un poquito, la modalidad es cortar la ruta todo el día o hasta el mediodía. ¿Cómo es la modalidad de protesta, digamos? Mirá, como somos grupos pequeños, están los sindicatos y están los autoconvocados, nosotros definimos el corte y acá se produce, cada vez que está cortado, se produce aquí una especie de asamblea que va definiendo el horario. En principio a la mañana definimos cortar una hora y liberar 15 minutos, hasta que se vayan todos los que están, toda la cola que se forma, sí. Después de esos 15 minutos volvemos a cortar. Y más o menos a las 11 de la mañana, 11 y media por ahí, vamos a definir si continuamos el corte a la tarde o lo dejamos por acá, eso está a definirse todavía. Uh-huh. Bueno, de ayer a hoy, en principio te pregunto qué reflexión te merece el inicio oficial del ciclo lectivo por parte del gobierno, digamos. Bueno, la verdad que han intentado todos estos días previos tapar el sol con la mano, diciendo que se inicia todo con normalidad, y el primer día hubo manifestaciones enormes y insistieron con que todo empezó con normalidad, y la verdad que no es así, digamos, no empezó con normalidad. El paro de ayer, que fue el primer día, fue muy alto. Acá en Oberá, 500 docentes caminaron por las calles públicas, con un fuerte reclamo de que paren de apretar a los compañeros que paran y que dejen de amenazar con los descuentos. Así que fue, 500 docentes fue la verdad muy, muy importante respuesta a las amenazas y a esa cosa de decir que no existe el paro. Claro. Vos decís que si no está la amenaza de quizás el descuento, ¿hubiese sido mayor la convocatoria? Mira, posiblemente hubiera habido más gente, pero indignó mucho las palabras del gobernador, indignaron mucho y hubo una respuesta también muy importante cuando el gobernador en un sindicato, en el escenario que le brindaba un sindicato, dentro del sindicato se dedicó a amenazar a otros que solamente buscan mejores salarios. La verdad que eso causó mucha indignación. Yo nunca he visto eso en mi vida, jamás vi que un sindicato le preste al patrón para que el patrón amenace a los trabajadores. La verdad que eso también hizo que mucha gente esté en la calle. Muy bien, regresamos a Puerto Iguazú y nos vamos hacia la Ruta Nacional 12 porque el Instituto Tecnológico aquí de nuestra ciudad comienza el ciclo lectivo 2020. Recordemos que el ITEC no solo te da cursos terciarios, sí, cursos rápidos, cortos, pero también a largos plazos, ¿no es cierto?, con extensiones de las facultades, en este caso de la UNAM, y bueno, otras carreras que se pueden conseguir en el lugar. Pero también tiene la secundaria ahí a disposición. Pudimos dialogar con el rector del lugar, José Belloni, que nos cuentan las actividades escolares ciclo 2020. Hola, buenos días. Sí, ya abrimos las puertas de nuestro ITEC. Estamos con las inscripciones para este año, para la carrera terciaria, y en el caso del secundario ya se iniciaron las mesas de los chicos que tienen alguna materia pendiente. Así que, bueno, con mucha expectativa, queremos nosotros con mucha fuerza, iniciar con mucha fuerza, queremos que en el terciario se inscriban muchos alumnos. Le pedimos a través de ustedes que difundan que estamos con las carreras de siempre, guía de turismo, técnico en turismo, mantenimiento de edilicio, hotelería, gastronomía y técnico administrativo contable. También vamos a hacer una oferta de cursos de idioma que tenemos todos los años, vamos a repetir. Y este año estamos agregando una novedad de un curso de gastronomía que tiene una particularidad. Tiene un costo un poquito más elevado, pero incluye los insumos para que las prácticas, porque va a ser 80% práctica, 20% teoría, los chicos puedan tener esta posibilidad de hacer las comidas que están estudiando, digamos, para preparar. Así que bueno, también tenemos la novedad que este año abrimos turno tarde,
cosa que no teníamos años anteriores. Y la otra gran novedad es que a partir de primer año, tanto de turno mañana como turno tarde, tienen una sobrecarga o extensión horaria en inglés. Porque queremos que los chicos sepan, saliendo del ITEC, con un dominio importante a nivel inglés, y eso creo que es el camino. Regresamos desde el ITEC, nos vamos nuevamente hacia Fortín Bororeo, Mar. Mira vos, interesante. Porque ahí ahora va a haber una escuela de peluquería. Le felicitamos a la gente de Asuntos Guaraníes de Iguazú, a cargo de la señora Nilda Costa. Bueno, es un proyecto que ya se venía proyectando desde el año pasado y que hoy se empezó a hacer realidad. Equipos nuevos, todo para instaurar esta peluquería y tener un profesional que hable lengua bilingüe para poder enseñar a los integrantes de la comunidad el curso de peluquería. Qué interesante, ¿eh? La verdad, algo tan necesario también, ¿no? Aparte de esto, creo que nos involucra a todos, Vivi. Es con así. Estar jugando con el pelo, la tendencia, los colores y todo esto. Y hay un profesional a cargo de esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy pudimos dialogar también con el concejal Ernesto Benítez porque él nos explica en esta nota que vamos a compartir. Sí. Le voy a contar muy poquito porque claro, si no tendríamos que ver la nota. Bueno, nos explica que el profesional tiene que hablar las dos lenguas, ¿sí? Para que la gente de la comunidad pueda entender mejor y pueda realizar su trabajo mejor. Se entiende. Así que bueno, este proyecto se está convirtiendo en realidad. Compartimos la nota con el concejal Ernesto Benítez. Una dirección nueva en el municipio, que es Dirección de Asuntos Guaraníes, y había una promesa de parte del intendente, de parte del concejal Ernesto Benítez, y ahora acompañando con la señora Nilda Costa, que está de directora en el lugar, así que me parece que me exigió, me apuró, y está bueno eso, porque lo que queremos es darle una proyección a nuestros hermanos guaraníes, y qué mejor que enseñarle peluquería. Me parece que está bueno en la primera semana de que hablamos de estas clases nuevas en el lugar, se inscribieron más de 60 chicos ya para hacer curso de peluquería. ¿Todo de la comunidad? Toda la comunidad, pero todo el mundo puede participar, ¿eh? Nunca hicimos diferencia, menos ahora, así que cualquiera puede ir, que quiera estudiar, ahí están las instalaciones, empezamos a llevar las cosas hoy, te vas a dar unas fotos para que veas, compramos las bachas, compramos los dresuares, compramos las sillas, nos falta cuando esté todo instalado con el tema agua, que es lo más difícil, vamos a comprar la segunda parte, que es las herramientas, tijeras, secadores, planchita, tintura, así que nada. ¿Cuántos profesionales van a trabajar ahí, Ernesto? Para empezar, va a haber una profesional que hable guaraní, pues esa era la condición, porque hay gente que no habla bien español, para que se entienda. Para ahora empezar una profesional que enseñe hombres y mujer, porque no es lo mismo cortar a un barbero que cortar a una mujer en la punta del pelo. Así que una persona que enseñe las dos, a las dos... Bilingüe sería. Exactamente. ¿No? Aparte del idioma, que enseñe a cortar el pelo del hombre y de mujer, porque no es lo mismo. Entonces, por los costos, para pagar una persona. Cuéntele que le estaba contestando a Chamorro, que habla atrás de cámara, tampoco, sí. Si no, la gente no entiende. Bueno, idioma bilingüe sería, para completar, ¿no? Idioma bilingüe, claro, es Chamorro el que me habla. Chamorro maneja el guaraní como nada, pero por bueno. Por eso no. Entonces, por eso nos cuesta un poquito más conseguir una profesional que sea bilingüe y que enseñe a cortar hombres y a cortar mujeres. Pero bueno, se consiguió ya ahora. La persona va a estar trabajando los días martes y jueves, 2 horas a la mañana del martes, 2 horas a la tarde del martes, después 2 horas el jueves a la mañana y 2 horas a la tarde. Así que ya se consiguió, así cualquiera que quiera estudiar peluquería, las puertas están abiertas para aprender. Felicitaciones entonces a esta dirección de Asuntos Guaraníes Iguazú. ¿Por qué digo Asuntos Guaraní de Iguazú? Porque tenemos Asuntos Guaraní de la provincia. Ah, mira. Pero bueno, se gestionó y se dio participación a la gente de Iguazú con esta nueva dirección a nivel municipal para que las actividades sean así, concretas. Ahora con esta peluquería, también con otros talleres, ¿no es cierto? Y antes vio que
teníamos que hacer los trámites y como Dios a veces atiende en posadas, como dicen muchos, bueno, ahora es como para que tenga una sucursal acá de atención también. Y bueno, se está concretando, Mari, qué felicidad, ¿no? Para contener, esa es la palabra, para contener a los hermanos en vía, nos quejamos de que no le dejan comer a los turistas, que andan pidiendo, que andan vendiendo. La idea es hacer estos talleres, hacer estos cursos de capacitación y capacitarlos a ellos para que tengan actividades en el día, de noche descansen y bueno, tengan un futuro mejor, ¿no? Muy bien, ahora hablamos de la peluquería, pero seguro más adelante van a arrancar con otro taller y así sucesivamente, porque son chicos capaces. La idea es de que el tiempo que por ahí tienen, que le den utilidad a algo, ¿no? Y arrancar con esto de la peluquería. Bien, entonces, por este trabajo donde está Ernesto Benítez de por medio y todo el grupo, ¿no?, de la MUNI trabajando en equipo para que esto vaya adelante. Bueno, recordemos que Nilda Costa es la directora de Asuntos Guaraníes a nivel local, y Ernesto Benítez no solo concejal, sino presidente de la CEPAI, de la Asociación de Peluqueros, y es por eso que está muy involucrado con esto que se inaugura dentro, claro, muy prontito, ¿no es cierto?, pero que ya está formándose en el lugar. Bien. Viviana, cambiando un poco de tema, ayer yo me enteré a través tuyo, ¿no?, de que nuevamente como que hubo ahí una alarma, ¿no?, del coronavirus. Comentarios, versiones acá en Puerto Iguazú, ¿qué hay de cierto en esto? La verdad que no estamos teniendo descanso, mucho trabajo desde la semana pasada. Estamos como todos en alerta, más nosotros con nuestro trabajo también, ¿no es cierto?, para informar a la gente de lo sí, de lo no, sí, de lo concreto. Sí, ayer nos avisaban de esta situación que se presentaba en el puente internacional Tancredo Neves, aquí del lado argentino, puesto que había dos micros tours, ¿no?, sí, brasileños, con una gran cantidad de personas, turistas, un contingente importante de turistas que había estado en Cataratas a la mañana. Luego de que una de estas personas se descompensara, su origen es de Corea, una persona de Corea se descompensó, bueno, activaron el protocolo desde Cataratas. Esto lo sabemos por afuera, porque en definitiva no hubo ninguna palabra oficial desde ahí, desde adentro, pero sí pudimos saber que se activó el protocolo. Y esta persona, bueno, nuevamente se dirigió con todo el contingente hacia Migraciones, estuvieron varados más de 30 minutos. Nosotros pudimos llegar hasta el lugar, pudimos tomar imágenes del vehículo, nadie hablaba, nadie decía nada, nos comunicamos con la directora del hospital, ella no tenía ni un tipo tampoco de aviso o, claro, de alerta, por eso le digo que después a la noche nos enteramos que desde Catarata activaron el protocolo y bueno, se empezó a interiorizar del tema. En definitiva, nosotros hicimos un trabajo periodístico, nos fuimos hasta el lugar, cruzamos el puente, nos fuimos hasta Brasil porque decían que ya se había activado el protocolo allá. Entonces queríamos decir la verdad. Totalmente. No había nadie en la aduana brasileña. Si se había activado el protocolo, tendría que haber una ambulancia, gente ya con los equipos para, claro, recibir, como hacen en Buenos Aires, ¿vio? Sí, sí. Ayer estuve viendo en Buenos Aires cómo lo hacen. Si detectan una persona con los síntomas, cierran las calles, la ambulancia del SAME se pone en el medio, bajan todos equipados y aíslan a la persona. Bueno, que no había nada. Entonces tampoco podíamos confirmar que había nada. Cuando pasábamos el puente, antes de pasar, una persona desde el colectivo decía, no, estamos todos bien, estamos todos bien. Mira. Bueno, fuimos, vinimos, no habremos tardado 5 minutos, cuando regresamos el colectivo no estaba más. Así que tal vez no lo vimos, tal vez se pasó nomás. Bueno, lo que sí, después con todas las investigaciones que hicimos, el colectivo pasó. Tenemos entendido que esta persona se fue con todo el grupo y bueno, después ya tratamos hoy en todo el día de dialogar con la gente de Parques Nacional Iguazú. El intendente está de vacaciones, hay una intendente interina ahora, pero no puede emitir opinión porque tiene que hablar la gente de Salud Pública, y desde Salud Pública de la provincia todavía no hemos tenido ni un tipo de respuesta, ¿sí? También, bien, extraoficialmente supimos de que aislaron a un guardaparques en el día ya de ayer a hoy, pero que esta persona se encontraba bien. Simplemente lo aislaron porque tuvo contacto con esta persona coreana que presentaba los supuestos síntomas. Entonces, por cumplir con el protocolo, lo aislaron. Pero nos decían hoy
que se encontraba bien. Esto es lo que sabemos, esto es lo que hay, nada confirmado, y hasta que el Ministerio de Salud no salga a hablar, como salió el otro día con el caso del alemán, no podemos decir que esto pudo haber sido un caso de coronavirus. Capaz que tenía una gripe, capaz que... Pero bueno, bien, sí, Cataratas activó el protocolo, pero en realidad tendrían que salir con un comunicado, al menos a nivel nacional, ya que los de aquí no pueden emitir información, ¿no? Bien, excelente el trabajo, Vivi, porque si te llegó esa información, te tomaste el trabajo, fuiste al lugar indicado, estaban, como dijiste, estos micros, si bien no pudiste ver a la persona, pero algo... Hay mucha sensibilidad también, ¿no? ¿Viste? Como que hay mucha sensibilidad y hay mucha preocupación. Yo estoy muy curiosa también de saber si se nos llega a presentar realmente un caso, si tenemos también la precaución de cortar la calle, de tener todos los equipos, de aislar a la persona. Me parece que ya tendríamos que empezar a pensar en eso y incorporarlo, porque el ministro de Salud de la provincia de Misiones dijo que estamos preparados para esto. El sábado hemos visto un trabajo en conjunto de todo el ministerio en la lucha contra el dengue, pero el coronavirus mañana vamos a ver si podemos dialogar con la gente de la provincia, la gente de salud, para ver cómo se va a activar más fuerte el protocolo, teniendo en cuenta que los casos se están ampliando, Omar. Claro, y minuto a minuto esto va sucediendo. Que nos puede tocar, seguramente nos va a tocar. Yo digo no que creo sí. que vamos a estar excepto de esto, pero bueno, ¿cómo vamos a trabajar? No hay que asustarse, como dijimos ayer, no hay que alarmarse, hay que ocuparse. Es cierto, ¿sí? Eso. Se hablan de 17 casos oficiales ya, y bien dijiste vos, acá estamos en una zona turística, es una entrada al mundo, por eso como que están muy pendientes de Puerto Iguazú a nivel país, porque el turismo sabemos de que mueve mucho, ingresan por acá. Sí, entonces, pero el protocolo, como dijiste vos, es fundamental, por lo menos como para que nosotros estemos al tanto, ¿no? Cómo se manejan y todo. Estas enfermedades son virósicas, sí. Pueden entrar por cualquier lado, uh-huh. Por eso yo decía ayer, el Aedes aegypti no tiene un aeropuerto, claro. No pueden decir la entrada de, porque no tienen aeropuerto estas enfermedades, son virósicas, están en el aire, andan por el mundo, así que bueno, solamente hay que estar prevenidos y la recomendación siempre de salida de entrada, ahora mucho más, desde lavarse muy bien las manos de cualquier lugar que llegás para tocar algo o a alguien. Así que eso, después ya también estamos preparando, tenemos los mensajes de concientización que salen en el spot publicitario, bien. Así que es importante informarse. Nos vamos, esperemos descansar, esperemos descansar, y usted también será hasta mañana con toda la información. Si vieran nuestros televidentes lo que hace Darío del otro lado, ¿no? Sí. Él tira besos, ya va a venir en cualquier momento acá y tiene que hacer todo eso acá. Sí, la verdad que nos anda muy contento, pero bien, le felicitamos porque fue papá hace poquito, así que felicidades. Ya está chamorrita con nosotros también, le mandamos un beso grande a toda la familia de Milán. Ah, por eso la alegría de él. Por eso, claro, por eso, vino la nena. Bueno, nos vamos. Un abrazo. ¿Le puedo tirar un chivo o no? Sí, no por se favor. Vaya. La rueda mágica. Viene la rueda mágica, claro que sí. Ahora ya. Todo lo que hicimos en enero, todo lo que hicimos en febrero, la cobertura de los rancheros en Paraguay, el casamiento de Roberto Eder, bueno, todo lo que hicimos. No me pierdo. Dentro de un ratito. Totalmente. Y la música retro con usted. Felicitaciones bien. Por Termómetro. Dale, arrancó Termómetro también, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Será hasta mañana con más Cable Noticias. Chau.